Medición de la dispersión de un conjunto de datos, desviación media. Primero recordaremos algunos conceptos. Moda, el valor que más se repite de un grupo de números. Por ejemplo, en este conjunto de números, el que más se repite es el número 6. Mediana, es el valor que ocupa el valor central de un grupo de números cuando están ordenados de menor a mayor. En este conjunto de números podemos ver que el 5 ocupa el lugar central del conjunto de números. Media aritmética, es el promedio de los valores de un conjunto de números. En este conjunto de números, cuando sumamos 5 más 7 más 7 más 9 y lo dividimos entre 4 porque tenemos 4 elementos, nos da que el promedio es 7. Y esto es la media aritmética. Rango es la distancia que tenemos entre el valor más pequeño y el más grande. En este conjunto de datos tenemos el valor más grande es 12 y el menor es 2. 12 menos 2 nos da 10, el rango es 10. La desviación media es la media de las diferencias en el valor absoluto de los valores a la media. Ejemplo: Una empacadora de cereales desea saber qué tanto varían los pesos de los empaques de uno de sus productos. Seleccionan un lote de 5 cajas para pesarlos y obtienen los siguientes datos en gramos. Para este ejercicio nos sirve una tabla en la que podemos agrupar nuestros datos. Están numerados del 1 al 5 porque tenemos en total 5 datos. En la segunda columna anotamos nuestros datos. 490, 500, 510, 515, 520. Y sacamos el promedio. El promedio de estos datos es 507. En la tercera columna lo que hacemos es restar 590 menos 507 y nos da menos 17. Pero como solo queremos la distancia es 17. De 500 a 507 es 7. De 510 a 507. La diferencia es 3. De 515 a 507, la diferencia es 8. De 520 a 507 es 13. Todos estos valores se anotan en su valor absoluto, es decir, no se les pone el signo. Sacamos el promedio de nuestras distancias y el promedio nos da de 9.6. Este 9.6 es la desviación media. Se concluye que el peso por medio de cada empaque es de 507 gramos y que existe una variación de 9.6 gramos. De esa forma se puede calcular las pérdidas por el exceso de peso y se toman las medidas correctivas en el proceso de empacado.